Enlace Noticias. Enlace Televisión. El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. En el barrio Uribe Uribe fue asesinado alias Totatola en este sector de Barranca Bermeja. Las autoridades investigan este hecho. En minutos, espere todos los detalles. Autoridades se pronunciaron con respecto al homicidio de alias Totatola, registrado la noche de este lunes en el barrio Torcoroma. A empresario barranqueño del sector transportador le fue quemada su tractomula en la vía Ocaña-Cúcuta, a la altura del municipio de Sardinata, en norte de Santander. La comunidad del barrio Buenavista hace el llamado a la Secretaría de Infraestructura para que se cumplan acuerdos de pavimentación lo más pronto posible. El alcalde distrital Alfonso El Hack se manifestó con respecto al protocolo que se llevará a cabo en fiestas decembrinas para Barranca Bermeja. En los deportes, tenistas del corregimiento del centro son campeones de las Olimpiadas Nacionales de Ecopetrol. Y al cierre, basado como tema central el manatí, se lleva a cabo premiación del concurso de cuento ecológico de Intecova. Con el patrocinio de Productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Un nuevo homicidio ocurrió en Barranca Bermeja. En la noche del lunes, la tranquilidad de la comunidad del barrio Uribe Uribe fue interrumpida. Sujetos acabaron con la vida de un hombre de 47 años de edad. Carlos Cuadrado se encuentra desde el lugar de la noticia. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué dijeron los vecinos frente a este hecho? Buenas tardes, así es, el panorama es escalofriante aquí en el barrio Uribe Uribe de la carrera 18 con 54. En la noche de ayer, día lunes, a partir de las 8 de la noche vivieron momentos de tensión esta comunidad y los familiares del hombre de 47 años de edad identificado como Roberto Martín de la Cruz Gómez. Allí ustedes están viendo donde fue ultimado este sujeto y que por supuesto la comunidad lo recordaba como el trabajador que cuidaba motos en cercanías del D1 de aquí de la comuna 2 del distrito de Barranca Bermeja. Este hombre se pudo conocer que se desempeñaba como cuidador de motos a las afueras del D1 y algunas semanas había sido sentenciado a través de una amenaza pública que salió en un panfleto atribuido a un grupo organizado, Los Búcaros. Escuchemos un poco lo que dijo un testimonio del sector, quien vio y también relató un poco acerca de la muerte de este hombre. Fue mi compañero por 3 años y sin querer queriendo, no sé, porque todo el mundo sabe tantas cosas, él trabajaba acá en el D1, él fue en el tiempo de antes una persona que tuvo y pagó su condena. Y a las 8 de la noche llegaron y acabaron con la vida. Y él no alcanzó a reaccionar, él no alcanzó ni a llegar a la ambulancia porque la ambulancia en cuando llegó, él ya estaba agonizando. Las autoridades investigan este homicidio debido a que ya no es la primera vez que se ha registrado este tipo de atentados aquí en este barrio, pues la comunidad hace el llamado a las diferentes autoridades para que hagan control y también hagan planes de estratégicos de seguridad para que no se siga presentando esto en el distrito de Barranca Bermeja. Este es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias, Carlos, por su información. Y precisamente las autoridades se pronunciaron con respecto al homicidio de alias Totatola, registrado la noche de este lunes en el barrio Uribe Uribe. El día de ayer en el barrio Torcoroma, alrededor de las 8:45 de la noche, se presenta una afectación a la vida. Un ciudadano de aproximadamente 45 años es ultimado por dos sujetos que se movilizan en una moto utilizando arma de fuego.
En este momento la Policía Nacional acá en Barranca Bermeja tiene un componente especial entre inteligencia, SIJIN, unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, adelantando las investigaciones para poder esclarecer los hechos. Agradecemos a la comunidad que tenga información oportuna y veraz, que se comunique con nosotros. Tenemos nuestras líneas habilitadas, el 123, y también pueden acercarse a la unidad policial más cercana. En otras noticias, a empresario barranqueño del sector transportador le fue quemada su tractomula en la vía Ocaña-Cúcuta, eso a la altura del municipio de Sardinata, en norte de Santander. Un transportador de Barranca Bermeja narró la forma como su vehículo de carga pesada fue incinerado junto a 5 tractomulas más en hechos ocurridos en la vía Cúcuta-Ocaña en el día lunes a la altura de Sardinata, norte de Santander. Me llama tipo 3 de la tarde. Que hombres armados lo interceptan en la vía Sardinata-Ocaña, arman un retén y posteriormente proceden a prenderle fuego a las tractomulas que iban llegando. En su momento lo que dijeron que porque la empresa no estaba al día con el supuesto impuesto de guerra, entonces que debido a eso iban a tomar represalias. Los vehículos incinerados todos transportaban carbón, lo que hace que el cálculo de las pérdidas supere los 30 mil millones de pesos. El conductor le dijeron únicamente que tenía derecho a bajarse y a uno no le dejaron sacar ni la maleta siquiera de la ropa. Les prendieron candela de una vez y sin mediar palabra más. Aunque no se conoce la autoría de este atentado, en el sitio se dejó un panfleto, supuestamente el Frente 33 de las FARC. Sí, es muy contradictorio el tema, porque mientras el gobierno se sienta a dialogar con un grupo armado, otro grupo armado sale a hacer terrorismo. Y siempre los que pagamos los platos rotos somos los transportadores. La gente que producimos, la gente que trabajamos, que pagamos impuestos, somos los que llevamos la peor parte en esta situación. El transportador barranqueño asegura que su vehículo tiene un costo de 800 millones de pesos y que lo había comprado hace solo 15 días. Luis Manuel Toro, secretario del Interior, habla en esta emisión sobre medidas de seguridad dadas con ocasión de la visita a la ciudad del presidente Gustavo Petro. Bueno, las medidas de costumbre cuando viene un presidente de la República a Barranca Bermeja, desde luego el no porte de armas desde la noche anterior, desde este caso desde hoy a las 10 de la noche hasta luego mañana 6-5 de la tarde, también el no parqueo de vehículos, de volquetas con escombros a los alrededores del Coliseo, la Normal Cristo Rey, la restricción de parrilleros en todo el recorrido desde el aeropuerto hasta la Normal, pasando por la 28, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana, son medidas que se toman de acuerdo también a un protocolo que trae Presidencia de la República. Muy importante además resaltar que este es un evento solo para los presidentes de Junta y los vicepresidentes de las mismas, que es convocado por el Ministerio del Interior, quienes han hecho directamente la convocatoria a cada uno de los señores presidentes y vicepresidentes de la Junta. Este no es un evento de la alcaldía, del distrito, ni desde la Secretaría del Interior. Un evento realmente organizado desde el Ministerio del Interior. Bueno, es un decreto de medidas restrictivas que se hacen en el marco de una visita presidencial, desde luego para preservar la seguridad no solamente del presidente, sino de también todas las personas que acuden al escenario donde se va a estar. Entonces, se acostumbra, desde luego sumado a todo el protocolo de presidencia que se ejerce desde la ciudad de Bogotá, se acompaña un decreto de esta naturaleza. Uni Oriente tiene un mundo de posibilidades para ti. Estudia uno de los 15 programas académicos, aprovecha los subsidios educativos con CAFABA, becas con la alcaldía y las becas institucionales. Oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro lo construimos hoy. Matrículas abiertas, se pueden comunicar al 302-451-7197. La comunidad del barrio Buenavista hace el llamado a la Secretaría de Infraestructura para que se cumplan acuerdos de pavimentación lo más pronto posible. Comunidad del barrio Buenavista, Comuna 4 de Barranca Bermeja, denuncian el mal estado en el que se encuentra la vía por la falta de pavimentación, que por varios años han solicitado a la administración distrital y hasta el momento todo ha quedado en promesas. Aquí se lleva más de 15 años con esa problemática de la vía. Las juntas anteriores, comunidad, todo el mundo ha hecho solicitudes y actualmente nosotros hemos hecho solicitudes también y nos han dicho
que sí, que ya en julio vino el alcalde, nuestro Alfonso, y nos dijo que para finales de octubre, a principios de noviembre, empezaba la pavimentación. Se vinieron, ya hicieron socialización de aquí en este sector, pero hasta el momento no ha habido nada. Y ustedes pueden evidenciar cómo se encuentra la vía. Está en pésimo estado. Han habido accidentes, aquí abrieron un hueco que podemos evidenciar para que el agua desagüe ahí, y no hay, ya eso se está avanzando y ya no ha habido accidentes en este sector. La comunidad hace el llamado a la Secretaría de Infraestructura para que se agilicen los procesos correspondientes y se le pueda dar inicio a esta obra lo más pronto posible. A Infraestructura, nosotros hemos estado, yo he estado hablando hasta con Oscar Contreras sobre el tema, y me ha dicho que sí, que ya están en eso, que están en licitación, que están en el proceso, pero hasta el momento nada. Y la comunidad está muy decepcionada y están en espera, porque es que realmente esto es intransitable. La comunidad manifiesta que el pésimo estado de esta vía perjudica el tránsito de vehículos por la zona, además de generar accidentes como caídas por los enormes huecos. No es por falta de gestión de la comunidad o de las juntas, sí se ha gestionado. Lo que pasa es que la alcaldía y la parte de ellos allá no han querido dar ningún tipo de solución, y cada vez se erosiona más esta carretera. No hay una como el desagüe de las aguas, ¿sí? Entonces la carretera y el tráfico, mire, para los niños, los papitos que traen los niños acá al preescolar, un peligro, porque han habido accidentes acá, los papitos se han caído con los niños. Entonces eso no lo tienen en cuenta, que los niños son los perjudicados. La comunidad espera que la Secretaría de Infraestructura se pronuncie al respecto y poder obtener una respuesta positiva donde se garantice que esta vía será intervenida lo más pronto posible. Y precisamente desde la Secretaría de Infraestructura se informó acerca de cómo avanza el proceso para dar inicio a la pavimentación del barrio Buenavista. Para comentarle a la comunidad que estos tramos que corresponden al barrio Buenavista de la carrera 60 entre calles 31, 32 y 33 se encuentran en el proyecto de mejoramiento vial urbano, que estos recursos fueron financiados con el crédito. El día de ayer fue el cierre de ofertas, es decir, se recibieron 7 oferentes, estamos en proceso precontractual. Estimamos que para la primera o segunda semana de diciembre ya tengamos asignado un contratista y pues inicie la fase de legalización del contrato, para que en la primeras semanas de enero ya veamos este contrato en ejecución. Lo que tiene que ver con el contrato, o más bien el proyecto de vías urbanas, que es un proyecto que estamos gestionando recursos con Ecopetrol y una parte con regalías directas del distrito de Barranca Bermeja. Les puedo contar que ya tenemos una carta de intención, estamos a la espera de generar unos CDPs y unos procesos administrativos para poder firmar convenio en la primera o segunda semana de diciembre y con esto iniciar el proceso precontractual. Aquí hay unos tramos que corresponden a la carrera 60 con calles 29A, 29B y calle 31. En operativos realizados por autoridades de policía durante el fin de semana se lograron la incautación de licor y cigarrillos que no contaban con los requerimientos para su debida comercialización. En operativos realizados durante el fin de semana en Barranca Bermeja por la Policía Nacional, en coordinación con la Policía Fiscal Aduanera y la Federación Nacional de Departamentos, realizaron verificación y control de licores a 54 establecimientos públicos. En contribución y en compañía con el grupo de la Federación Nacional de Departamentos, del Departamento de Policía Santander, el grupo anticontrabando, viene desarrollando diferentes actividades, las cuales se impactaron 54 establecimientos públicos abiertos al público, los cuales expenden licor en el municipio de Barranca Bermeja, teniendo como resultado el cierre de 2 establecimientos públicos abiertos al público, los cuales no cumplen con el registro INVIMA del licor que estaban expendiendo. En estos operativos también se realizó la incautación de licor y cigarrillos que al parecer no contaban con los requisitos para su comercialización. Se realiza la incautación de gran cantidad de estos elementos,
por no cumplir los requisitos los cuales están establecidos en el registro INVIMA. Invitamos a toda la comunidad del municipio de Barranca Bermeja a que contribuyamos y nos suministren la información que nos puedan conllevar a que estos ciudadanos que están vendiendo este licor, más que todo, ya que vienen estas fechas decembrinas, a que directamente nos informen y que de pronto no caigamos en la venta de este licor, los cuales nos están afectando nuestra salud y la de nuestros familiares. Estos operativos, manifiestan las autoridades, se continuarán realizando a establecimientos públicos y privados, especialmente durante estos últimos días del año, donde se tiene previsto las celebraciones de fin de año. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en la página www.chrome.com.co. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si usted quiere ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar ingresando a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa, ya regresamos. En Chrome disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.chrome.com.co. Esta es tu casa. Construimos la casa de tus sueños. HST Arquitectura. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver es la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. Atención Barranca Bermeja, llega por primera vez a Gotas que Curan el vino de la juventud, solo para mayores de 50 años. Mejora la memoria, sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez. Aclara la vista y síntomas de la vejez. Antes 120 mil, ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos. 316-827-9046. Bacanísima Estéreo, es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestereo.com. Le das clic en el botón radio en vivo y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24/7. Bacanísima. Año Nuevo 2023. Credit Aportes como Ultrasan da el primer paso. Te ofrecemos microcrédito para transformar tus sueños y metas. Convierte tu pasión en una historia de grandes logros. Credit Aportes como Ultrasan, calle 49, número 1671, teléfono 602-6959. Colegio Luis López de Mesa. En el Colegio Luis López de Mesa, orientamos y apoyamos el proyecto de vida de nuestros estudiantes, descubriendo sus habilidades, talentos y destrezas. En nuestro colegio, formamos niños y jóvenes capaces de soñar libremente, que ven el futuro con ilusión, sirviendo y llamando a los demás. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave as friends. Solidaridad y compromiso, honestidad, liderazgo y... Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ignacio, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us.
Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. Celebra el aniversario 33 de La Quinta y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 por mercados mayores a 70 mil pesos, que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras, y participa en el sorteo este 28 de diciembre. La Quinta, siempre premiando tu fidelidad. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginás sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Un ciudadano denuncia la indiferencia de dueños de un perro que corría detrás de un carro exponiendo su vida en medio de los vehículos. En video grabado por un barranqueño quedó registrado el momento en el que un perro corre detrás de un carro en el que al parecer va su dueña, quien, según denuncia la persona que grabó, era consciente de que su mascota venía persiguiendo el vehículo y aún así no se detuvo para recogerlo. Ese día iba a buscar un alimento a un establecimiento y eso fue por los lados de obras públicas. Vi un perrito pues corriendo detrás de un carro. Como en el video muestra, yo pensé que los usuarios o los dueños no sabían que el carro, que el perrito iba atrás de ellos. Y cuando llegó un punto, empecé a grabar porque sabía que ellos, o sea, ellos se dieron cuenta que el perro estaba detrás. Entonces yo llegué a un punto y les dije, venga, suban el perrito. Viene corriendo desde obras públicas. La señora pues no tomó importancia, yo seguí grabando y el perro siguió atrás de ellos. El problema de esto es cuando el señor pues hace el pare nuevamente. Yo pensé que iba a subir el perrito, pero lo que hizo fue molestarse. Llévate el perrito porque la subo para las redes. Llévate el perrito. Súbalo porque lo subo a las redes. El veterinario manifiesta que su intención era que los dueños del animal lo subieran al carro, ya que para él eso es un acto de maltrato animal que por su profesión y calidad humana no podía ignorar. Mi intención no era ni molestarlo, mi intención era que ese perrito pues nuevamente pues fuera rescatado, porque para mí es un maltrato, ¿sí? Para mí es un maltrato animal. Ese perrito viene detrás de usted, vea. Lléveselo, lléveselo, me importa la señora. No, a mí no me alza la voz. A favor, a mí no me alza la voz. Ese señor, este perrito viene detrás del carro. Señor, el perro es de nosotros. Oiga, está grabado lo que dijo yo. Está grabado yo, lo voy a hacer la radio yo. Señor, el perro es de nosotros. Este profesional hace el llamado a la comunidad a ser más consciente de la responsabilidad de tener una mascota que, al igual que los seres humanos, sienten y sufren, pero no tienen voz para expresarse. El llamado a la comunidad es que tengamos empatía con nuestros animales. Si usted como ciudadano ve que no puede tener a una mascota, no la tenga. Si no le va a brindar lo necesario, lo que es salud, lo que es alimentación, lo que es bienestar. Son importantes esas mascotas en nuestras vidas y por eso no tenemos que darle el lugar que se merece. Luego de la discusión, según manifiesta el veterinario, las personas recogieron al perro y se marcharon del lugar. El alcalde distrital Alfonso El Hash se manifestó con respecto al protocolo que se llevará a cabo en fiestas decembrinas para Barranca Bermeja. El mandatario de los barranqueños, Alfonso El Hash, manifestó que el gobierno distrital viene haciendo acompañamiento a las iniciativas que presentan los barranqueños para la decoración navideña de este año en el distrito. Se está trabajando en diferentes puntos, la alcaldía ha venido respaldando diferentes, primero, iniciativas ciudadanas como la que se está haciendo en la calle Novena, que es una de las, digamos, de mayor impacto que va a tener este año, que se viene trabajando con los comerciantes, también en el barrio El Cerro, donde estamos acompañando ese proceso, ya a través de la Secretaría de Infraestructura, también con recursos propios que tenía guardados en sus bodegas, fueron algunos recuperados y puestos en la avenida.
De acuerdo al mandatario distrital, en Barranca Bermeja se aplicará el Plan Navidad, que busca generar tranquilidad a los ciudadanos en estas fechas decembrinas, recalcando la importancia de tener precaución al momento de realizar trámites bancarios. Pero además tenemos todo el plan ya de Navidad, de fin de año, que implica participación comunitaria también a través de todos los frentes de seguridad que estamos organizando, que implica prevención por parte de la gente. No vamos a ir al banco a sacar la plata y a irnos sin solicitar una acompañamiento de la policía, que lo puede hacer, o a caer en llamadas que fácilmente nos están diciendo consigne una plata allá o acá. Hay que ponerle un pare a eso y tenemos el respaldo de la Policía Nacional. Finalmente, el alcalde de Los Barranqueños manifestó que ya se encuentra adjudicada la licitación que permitirá la iluminación navideña en varios puntos del distrito. Y ya fue adjudicada la licitación también que se hizo de alumbrado navideño, donde estaremos en el Paseo de la Cultura, donde estaremos en el Corregimiento del Centro, donde estaremos en la Plaza Pinilla, donde estaremos en el Multiparque La Esperanza, estaremos en el Parque Infantil, en el Parque de la Vida, en la calle Centenario. Entonces son muchos de los puntos de la ciudad que ya en ese momento pues está en ese proceso de instalación para que hagamos ese gran encendido los primeros días de diciembre. Ya estamos definiendo la fecha concreta, muy posible el 2 de diciembre, para que inicie toda esa temporada decembrina con las luces de Navidad. Asimismo, el Hash manifestó que vendrán sorpresas en el alumbrado para este año, como el uso de árboles tipo LED o gigantismo. A continuación, conozca información institucional de la Electrificadora de Santander, donde se da a conocer su programa Credisomos. Dentro de su portafolio de servicios, ESA ofrece el programa Somos. Conozcamos un poco más sobre esta iniciativa pensada para beneficiar a sus clientes. Con dos opciones, Credisomos, un crédito fácil y sin tantos trámites. Y ViveSomos, un programa de beneficios gratuitos para clientes inscritos. Al acceder al programa Somos se van a encontrar con dos iniciativas. La primera de ellas corresponde a ViveSomos. En ViveSomos podrán inscribirse de forma gratuita sin ningún costo y acceder al disfrute de experiencias y de descuentos con los aliados comerciales. Lo único que tienen que hacer es ser cliente de ESA, estar inscritos y estar muy pendientes de todas las publicaciones. Para el caso de Credisomos, estamos hablando de un programa de crédito a través del cual nuestros clientes pueden presentar una solicitud, realizamos un estudio de crédito y les hacemos el otorgamiento de una tarjeta que van a poder utilizar en los establecimientos de los aliados que hacen parte del programa. El cupo depende de la vida crediticia que tengan las personas. Se les estamos entregando pues a muchas personas que no han tenido vida crediticia, amas de casa, a estudiantes. Entonces es muy amplio y el cupo pues depende de esa actividad económica y varía. Va hasta 12 salarios mínimos, pero eso depende también mucho de los ingresos. Por ahora, en el área metropolitana de Bucaramanga y los municipios San Gil y Barranca Bermeja, está disponible esta oferta que espera llegar a toda el área de influencia de ESA. Somos es un programa que está dirigido a todos nuestros clientes residenciales que tengan servicio de energía postpago. No importa en qué estrato se encuentren, si son urbanos o si son rurales, la idea es que puedan mejorar su calidad de vida a través de las oportunidades que el programa Somos y el crédito que otorgamos tiene para ellos. Para más información, no olvide consultar la página www.somosgrupoepm.com. ESA, energía que transforma. Cárgate de regalos en Bestec y prepárate para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras. Visita Bestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Antes de ir a la pausa, los dejamos con información institucional del proyecto Las Infantas. El blog del pregonero en el Corregimiento El Centro. Soy Tatiana Vanegas y soy bachiller Ecopetrol. Tengo 17 años y soy de la vereda La Flores, el Corregimiento El Centro.
Esta beca cubre pues el 100% de mi matrícula universitaria y aparte me da un auxilio de sostenimiento que incluye pues para libros, transportes y todo ello, y cuando tenga que trasladarme a la ciudad de Bucaramanga también me ayudará con vivienda. La verdad es que detrás de esto hay muchísima dedicación, sacrificar momentos con la familia, momentos para uno mismo, con amigos, igualmente para prepararnos en 11 para esas pruebas que pues hoy en día nos demuestran que son una gran oportunidad para poder acceder a la educación superior. Un reto bastante grande es suplir esa brecha de venir de educación virtual en una zona rural donde el acceso a internet no fue el mejor. Con un poquito de esfuerzo podré lograrlo. Saber que cada esfuerzo ha sido recompensado con esta beca, me siento muy feliz porque desde hace varios años lo tuve como un plan y ahora sí entré a la carrera y pues soy estudiante WIS. Soy el fruto de mis esfuerzos, el de mi familia, y ahora mi reto va más allá de un aula de clases. Gracias a Ecopetrol por inspirarme con esta beca de estudios universitarios. Ahora inicia un nuevo camino para mí y mi comunidad. El blog del pregonero en el corregimiento El Centro. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Pulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial. Ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Restaurante Bohemia Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almojábana. Bohemia Gourmet, dale un gusto a tu paladar. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos, sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento hasta de 200,000 pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestos originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Liceo Bilingüe Rodolfo R. Inés, your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis retiros en cajeros automáticos y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios con Financiera como Ultrasan! En Pro Barranca Bermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas.
Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Hey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega el último madrugón del año a los autoservicios La Quinta. Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre, 10% de descuento en todo el supermercado. Además, descuentos adicionales del 20, 30, 40 y hasta el 50% en productos seleccionados. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a energía solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Pablo Prada y Juan Noriega dejaron los colores de Barranca Bermeja bien alto al quedarse con el oro y la plata en tenis campo en las Olimpiadas Nacionales de Ecopetrol. Después de un fin de semana de competencias en Bogotá, el domingo 20 de noviembre se jugó la final de tenis de campo de las Olimpiadas Nacionales de Ecopetrol, en la cual fueron figura dos tenistas barranqueños. Pablo Prada y Juan Noguera, formados en el corregimiento El Centro, se midieron por segunda vez consecutiva en la final de este evento nacional, que dejó como campeón al representante del Instituto Colombiano de Petróleo. Habían rivales de muy alto nivel en los nacionales, gente de Medellín, gente de Villavicencio, de Bogotá, de Barranca Bermeja, del Meta. En realidad, muy buen nivel, la gente de Medellín demostrando que es calidad en deportes. Y bueno, pues logramos con Juan Carlos Noguera salir adelante sobre los de Antioquia. Para Enlace Noticias, habló el profesor Gregorio Ruiz, quien formó a ambos barranqueños. Bueno, Pablo es nacido en El Centro, lo tuve de niño, se formó acá en la Escuela de Club Internacional y Juan Carlos es un muchacho que lo tuve también hace 10 años, lo tengo hace 10 años igual, ha sido un gran jugador desde muy joven, lo hemos trabajado, lo hemos formado, ahora seguir trabajando, que sigan compitiendo para que sigan el otro año sigan dominando esta clase de torneos. El ingeniero y cronista deportivo barranqueño Wilson Cardona analiza para Enlace Noticias la derrota de Argentina ante Arabia Saudita hoy en Qatar. Hola, ¿qué tal? Sigue el Mundial de Qatar, tercer día de Mundial y no paran las sorpresas. Si usted ayer se sorprendió porque Gales le empató al equipo de los Estados Unidos, hoy la sorpresa fue mayor. El favorito de muchos, Argentina, con el mejor jugador del mundo a bordo, Leo Messi, perdió 2-1 ante Arabia Saudita. Un equipo que corrió, un equipo que supo marcar, un equipo que nunca se entregó y que aunque comenzó perdiendo, el equipo árabe se supo reponer a esa situación y finalmente ganó 2-1. Argentina en lo suyo, atacando, buscando, comenzó ganando con gol de Leo Messi, luego los goles que le anularon, algunas controversias sobre este tema. Pero finalmente Arabia enredó al virtual favorito y casi que campeón para algunos, que comenzó perdiendo. Se puede decir que lo mismo le sucedió a España hace algunos años en el Mundial de Sudáfrica. En el primer partido perdió y finalmente salió campeones. Eso, muchos hinchas de Argentina creen eso. Pero obviamente después de más de 30 fechas de invicto, la selección argentina cae derrotada sorpresivamente ante una Arabia que no se entregó, que gustó y que ganó. Feliz tarde. En otro campo informativo como tema central, el manatí, se llevó a cabo premiación del concurso de cuento ecológico de Intecoba. En las instalaciones de la Casa del Libro se cumple a esta hora la premiación del concurso de cuento ecológico de Intecoba. La rectora de la institución educativa destaca este hecho.
Bueno, pues tuvimos la participación de 3 instituciones educativas de naturaleza oficial y no oficial y más de 300 niños y jóvenes escritores. Estamos muy contentos porque hemos logrado por 23 años ininterrumpidos mantener esta propuesta que tiene un valor pedagógico invaluable por toda esa trayectoria, por toda esa cantidad de niños que a lo largo de 23 años han participado, y para nosotros es de gran valor. Lo propio ha hecho la docente a cargo de este tradicional concurso. El resultado de esa nueva versión fue una participación de 327 escritos del distrito y de un colegio rural de la Foca de Carare. Una experiencia muy bonita porque es un trabajo aliado que se está haciendo para la conservación de nuestra especie humana. Ganadores, 20 ganadores de las diferentes instituciones y un ganador de la categoría comunidad educativa. Espectacular, los jurados manifestaban que fue un trabajo bastante desmedido, incluso se quiso de pronto premiar mayor cantidad de escritos, pero bueno, nos tocaba de todos modos seleccionar y eso fue lo que se hizo en esta versión. El tema central de este año fue el manatí y su conservación, y todos los trabajos se destacan por su valor literario, pero también por su decidido cuidado con la preservación del medio ambiente. De esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa. Recuerden nuestra próxima cita a las 6 en punto con más de lo que usted quiere ver. Hasta pronto.